Bienvenidos a Recetas y Más. Soy Hazel y hoy vamos a hacer unas cebollitas encurtidas para acompañar con todo tipo de asados, con pollo asado, carne asada, costillas asada, muy fácil y rápido. Empecemos. Aquí tengo ya los ingredientes que vamos a utilizar. Son ingredientes muy sencillos: pimiento amarillo, pimiento naranja, cebolla, sal al gusto. También aquí tengo un poco de aceite de oliva, vinagre de manzana, pimienta molida, esto es al gusto, y también tengo pimienta entera, esto es para darle olor, si luego si no te gusta se la quitas luego, y voy a ocupar la mitad de este limón. Vamos a cortar todos estos ingredientes, bueno, los vegetales, y una vez que ya estén listos vamos a proceder a preparar las cebollas encurtidas. Aquí yo tengo una tacita honda, pongo mis cebollas. También voy a agregar el pimiento naranja, el pimiento amarillo. La forma de cortar las cebollas y los pimientos es opcional tuya. Voy a agregar mis pimientas enteras, la pimienta, esto es al gusto. La sal también es al gusto, pero eso sí, ocupas agregar también el vinagre, ocupas agregar el aceite de oliva. Esto le da un sabor increíble. Y también vas a agregar el jugo de la mitad de un limón. Una vez que tengas agregado todos estos ingredientes, vas a asegurarte de que tenga todo bien mezcladito. Mira, yo solo agregué la mitad del limón, le saqué todo el juguito a la mitad y ahora voy a mezclar muy bien todo esto. Y todo esto a mí, este encurtido de cebolla con pimientos, queda muy rico con asados. Mira, si tú te pones a asar una carne asada o unas costillas de cerdo asada, te sirves esto con la tortilla y te queda riquísimo. Esto es una preparación súper rápida, súper fácil. Y si puedes ver, no ocupa ciencia. Todos los ingredientes, fácil. Cebolla, la que tú quieras. Pimientos, lo que tengas. Incluso le puedes agregar jalapeños en caso a ti te guste el picante y te queda muy rico. Así que yo voy a colocar esto en una tacita para servir en la mesa y tú lo puedes servir en un plato, lo puedes servir incluso alrededor del asado, te quedaría muy lindo. Y bueno, pues si es primera vez que ves mis videos, te invito a suscribirte, te invito a seguirme. Gracias por ver mi video, cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Chao.